¿Cómo están, bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Hace tiempo que no hago un video de este tipo, pero creo más que todo es por el simple hecho que pude abarcar la mayoría de estos personajes en mis anteriores videos. Si todavía no los han visto, los invito a ver esta cadena de videos que de verdad estos personajes merecen ser conocidos. Este es un video especial en el cual conmemoramos el recuerdo de antiguos jugadores, cuyas leyendas jamás serán olvidadas dentro de nuestro tan amado juego. Así que aquí están mis bros, 7 personajes o ítems dentro del juego que tienes que conocer. Topher Rusko es un tributo al legendario artista Christopher Rush, uno de los ilustradores originales del juego de cartas Magic. Este murió de un ataque al corazón a la edad de los 50 años el pasado 10 de febrero del 2016. Una de sus hijas escribió: "Magic fue su vida y fue lo que le dio felicidad a su corazón y a su alma. Muchos gamers crecieron con sus ilustraciones y este entusiasmo por el juego resonó obviamente en muchos de los desarrolladores de Blizzard, quienes decidieron agregar a un gnomo llamado Topher Rusko, un gnomo de nivel 60 quien puede ser encontrado en las tierras de la Plaga del Este. Rusko es encontrado dentro de los muros de la Capilla de la Luz, y este está rodeado de flores de lotus negras, las cuales aleatoriamente van cambiando de tamaño. Sobre su cabeza podemos apreciar 5 gemas de diferentes colores, las cuales representan su legado por el juego de Magic. La gran espada de Kofina Kotter es una referencia a Duchess Kofina Kotter, una programadora de computadora la cual falleció el 2009 a los 28 años de edad debido a la influencia del H1N1. Esta programadora tuvo una vida muy alegre y uno de sus hobbies favoritos era la de participar en eventos los cuales recreaban la era del Renacimiento. Esta época, esta era de la Edad Media, donde caballeros y artistas convivían en unísono, un role-playing gaming de la vida real. Kofina pertenecía a un reino, al igual que a una hermandad, y tuvo muchas aventuras en este mundo en los cuales pudo conocer a muchas personas de diferentes lugares. Dentro de este grupo de personas, pudo conocer a algunos miembros del staff de Blizzard, los cuales ayudaron a introducir a esta pequeña referencia a su vida pasada. La gran espada de Kofina Kotter es una recompensa para los miembros de la Alianza, la cual es recibida después de completar la misión de condición crítica, una misión dada por Mishka en el bosque de Jade. Anteriormente en esta cadena de videos les he hablado sobre este personaje. El motivo de ponerla de nuevo en esta lista es porque actualmente la locación de Kimmy Lynn ha sido cambiada a Valshara. Esto hace que Kimmy Lynn sea una nueva adición para la expansión de Legion. Pero ¿quién fue Kimmy Lynn? Kimmy Lynn es un tributo a una jugadora cuyo personaje era el de una muerta sacerdotisa del reino de Kul'Tiras. Ella falleció en agosto del 2014 de un cáncer al cerebro a los 26 años de edad. Anteriormente como tributo se puso su personaje dentro de la zona de Ashara en Draenor, la cual era un general que se invocaba y te ayudaba a pelear en contra de la Alianza. Kimmy Lynn era una entusiasta del PvP y la mayoría de sus jugadores eran curadores o DPS. Kimmy Lynn, originaria de Nueva Zelanda, mostró una increíble personalidad y fuerza ante el mal que la aplacaba, ya que esta nunca le reveló a sus compañeros de hermandad que padecía de esta enfermedad. A palabras de la misma Kimmy Lynn, World of Warcraft era el lugar donde podía ser ella misma sin que la juzguen ni le tengan pena por su estado. Kimmy Lynn falleció bajo sus propios principios, pasándola bien con sus amigos y provocándole una sonrisa a todo aquel que la rodeaba.
Lamentablemente, la información acerca de este tributo dentro del juego es muy escasa, pero de lo que sí estamos seguros es que es una memoria para un empleado del mismo Blizzard, quien falleció durante el desarrollo de World of Warcraft. Esto nos demuestra una vez más que para Blizzard cada empleado es importante, y más cuando estos muestran una pasión profunda por el trabajo que hacen. La tumba de Jesse Morales se encuentra en Hillsbrad y se puede ver que está decorada especialmente con flores. En la parte norte de Feralas se encuentra un lago llamado Dumont. En el medio de este se encuentra una isla la cual posee ciertos elementos extraños. Hay muchos personajes realizando actividades variadas, como también una torre la cual sigue prendida en llamas. También podemos encontrar muchos gatos los cuales parecieran estar muy tranquilos ante tal escena, y debajo de un árbol podemos ver una tumba solitaria. Esta se encuentra decorada con flores y una espada, y podemos leer cada vez que pasamos el mouse sobre ella el nombre de Iván. Todos los NPC de esta isla han sido nombrados con los nombres de varios desarrolladores de Blizzard. Así que la pregunta es, ¿quién es Iván? ¿Fue un trabajador de Blizzard? ¿Fue un pariente o amigo de ellos? Lamentablemente no tenemos información sobre esto, pero lo que sí sabemos es que ciertamente esta memoria dentro del juego posee un significado especial al encontrarse rodeada de tantos amigos de la compañía. Andrestras es el nombre de un dragón rojo nivel 5 que se encuentra en una cueva en las costas de Ankirash. Este dragón fue agregado en el parche 5.3.0 y el término de Stras nos dice que este es un varón. El resto de su nombre ha sido especulado por los jugadores de World of Warcraft por muchos años, ya que pareciera obviamente la memoria dentro del juego de quizás fuera un niño de 5 años llamado André. Lamentablemente Blizzard no ha revelado más información al respecto, pero ha sido uno de los temas más hablados dentro de los foros de Blizzard durante el 2014. No sabemos con seguridad quién fue esta persona, pero el hecho que Blizzard lo agregara al juego significa que fue alguien muy querido y amado por esta compañía, y quizás el hijo de uno de los mismos desarrolladores. Bradford T. Caron es un tributo dedicado a Brad Lawson. Brad fue un ingeniero mecánico el cual fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, un cáncer que se origina en las células del cuerpo y empiezan a crecer descontroladamente. El pasado diciembre del 2015, Brad moriría por esta condición a los 34 años. Sin embargo, Brad ya había vencido al cáncer anteriormente, ya que a los 24 años de edad fue diagnosticado con cáncer de glándula parótida, un cáncer que ataca las glándulas salivales. Durante muchos años, este estuvo combatiendo estos males y junto a su prometida Liza, estos se mantuvieron fuertes pese a la situación. Estando en el hospital constantemente, el único escape a este valiente gamer de corazón era por supuesto el juego de World of Warcraft, un sitio en el cual su mal no importaba y los demás lo trataban como a un igual. Durante el noviembre del 2014, él y su prometida finalmente pudieron casarse en el mismo hospital y estar juntos un año más para que después de Navidad lamentablemente pierda la vida. Brad amaba a su familia y amaba su vida, y World of Warcraft fue parte importante de esta. Luego que este pasara mejor vida, su segunda familia, su hermandad en Tychondrius, ayudaron para que este personaje naciera, y el hecho de que este personaje se encuentre en Tarren Mill es debido a que él mismo junto a su guild les gustaba realizar los antiguos eventos de PvP en esta zona. Algo importante que mencionar es que si van a visitar a este personaje, no se olviden de hacerle el gesto de tren,
ya que este le responderá con una de sus frases favoritas de toda la vida. Y bueno, bros, eso fue todo por hoy. Como se habrán dado cuenta, han habido muchos jugadores, muchos artistas y trabajadores quienes han dedicado su vida a los videojuegos y quienes han sido inmortalizados dentro de World of Warcraft. A veces no nos damos cuenta de cuántas personas podemos afectar, y todas estas memorias son un buen ejemplo de cómo todas estas personas influenciadas por estos jugadores pueden realizar algo tan genial como esto. Existen actualmente muchos personajes, muchos NPC, memorias de antiguos jugadores, y ya he realizado varios videos al respecto. Si no han visto la cadena de videos, los invito a que lo hagan, mis bros, ya que creo que estos personajes merecen ser conocidos. Con esto, me despido, mis bros, y espero verlos pronto, en otro de mis videos. Chao.